Buenos días, los y las saludamos desde el predio Alejandro Mariani Dolan, aquí la casa de Platense, para disputar la última fecha del torneo de reserva, la número 25, en un duelo netamente porteño. Platense y Vélez se van a ver las caras en esta jornada de día jueves. Algo nublada, pero realmente muy linda desde lo climático para un partido importante porque son dos equipos que han hecho un buen campeonato, sobre todo Platense en su retorno, en su año de retorno a la primera división del fútbol argentino, cumpliendo una muy buena tarea. Y Vélez, que siempre, claro, es protagonista. Vélez siempre es un club que se enfoca en tratar de aprovechar las oportunidades que le da su cantera. Platense y Vélez, fecha número 25. En un ratito comienza nomás el juego. Mi nombre es Juan Manuel Tucci y estamos junto a David Burstin. ¿Cómo te va, David? Bienvenido. Juanma, querido, qué placer enorme estar con vos para vivir este partidazo entre Platense y Vélez. Lo decías vos, Platense para mí de los mejores equipos del torneo. Y como se destacó el año pasado el título de Sarmiento, yo creo que hay que destacar también esta campaña de Platense, que ha sido bárbara, con un equipo que se está formando con inferiores que fueron normalmente armadas en la B Nacional. O sea, muchos de estos chicos llegaron a Platense cuando estaban en la B Nacional. Y la verdad que es un mérito enorme lo que se ha hecho para llegar a esta posición y sobre todo para llegar al juego que llegó Platense en muchos partidos. Y enfrente está, esto lo digo a título personal, para mí la mejor división inferior del fútbol argentino, hoy por hoy, que es la de Vélez. Por la captación, por la inversión, por la calidad de jugadores con la que saca. Ahí Vélez está dentro de un grupo selecto de 5 o 6 clubes que son los mejores, pero yo creo que hoy por hoy es el que mejor labura. Bueno, vamos con las formaciones. Platense va a estar con Augusto Alcorcel en el arco. Lautaro Toledo Pacheco va a ser el 4. Con la número 2, Juan Pablo Piñani. Con la número 6 va a estar Julián Echeverría. Y con la número 3, Gonzalo Valdivia. En la mitad de la cancha, Giancarlos Colorado con la número 7, con la número 5 Lucas Jiménez, con la número 11 Federico González y con la número 10 Alejo Monge. Arriba con la número 7, con la número 9 Zeinedine va a completar el equipo de Platense. Vélez, el banco de suplentes, Nicolás Noaya, Mauro Matis va a ser el 13, 14 Galeano, 15 Bravo, 16 Dileo, 17 Ramírez, 18 Quinteros, 19 Osorio, 20 Viveros y 21 Moravec. Perdón, me falta uno. El sí. Número 22, Tomás Cristín. Perfecto. Ahí la formación de Platense. La pelota con la que se juega y la formación de Vélez. Así va el Fortín. Bueno, con Escobar en el arco. Con la número 4 va a jugar Ulibarri. Con la número 2 va a estar Ian Razo. Con la número 6 va a jugar Valentín Gómez y con la número 3 estará Lautaro Cano. En la mitad de la cancha va a estar Mateo Ciudadane con la 5. Con la número 8 va a estar Maxi Perrone. Con la número 10 va a jugar Elías Cabrera. Más adelantados con la 7, Julián Fernández. Con la 11, Thiago Ojeda. Y con la 9 va a estar Castro. Los suplentes va a estar Gómez Riga, que es habitualmente el arquero titular. Jair De Vito. Pernicone con la 14, con la 15 Cabral, con la 16 Fernández, con la 17 Coronel, con la 18 Rebecki, con la 19 Osorio, con la 20 Pimienta, con la 21 Gutiérrez y con la 22 Ordóñez. Acá en el 21, Lenny Levato, mirá. Hubo un cambio de lo que teníamos nosotros. Muy bien. La terna arbitral que está a punto de saltar al terreno de juego. Todo preparado para esta última jornada del campeonato. Es la última fecha del torneo. Van a cerrar Platense y Vélez con la oportunidad de mostrarse para algunos chicos que no han sido titulares a lo largo del año. Me parece que esto es importante y hay que destacarlo, David. El hecho de que ataje Escobar, de que quizás juegue Valdivia en Platense y no Mauro Matis. Muchos chicos que van a tener más minutos de lo habitual, teniendo en cuenta de que ya no se pelea por ahí por el título, que es la última fecha, que siempre en las últimas jornadas se dan ese tipo de oportunidades, ¿no? Sí, sobre todo para chicos que jugaron un poco. Vos sabés que Valdivia había arrancado él como titular en Platense. Lo que pasa es que a nivel de Mauro Mati fue extraordinario. O sea, es de los mejores laterales del torneo. Un chico muy joven, que es categoría 2003, si no me equivoco, que juega realmente muy, pero muy bien. Bueno, hoy va a estar en el banco de los suplentes. Y para el Platense tiene uno de los mejores centrodelanteros del torneo también, que es Zeinedine. Ha tenido un rendimiento
notable. Yo sí. Me acuerdo que lo he charlado con Espontón porque no tenía tantas chances en primera y me dijo que todavía creen que le falta un poco, pero creo que es un jugador muy, pero muy interesante. Jugó en la primera etapa del campeonato Zainedine, del retorno de Platense a primera, ya por el mes de febrero, y después sumó más minutos en reserva, ¿no? Pero a la par de una reserva muy, pero muy buena, muy destacada, sí, de Platense. Hoy con varias bajas, es cierto. Pero con jugadores, Alejo Monge juega muy bien. Sí, Lucas Jiménez, el volante central. Sí. Me parece que es un equipo por demás interesante el de Platense. Y bueno, Vélez que, sin dudas, es una cantera inagotable de futbolistas. Esta es la etapa final, el paso previo a la primera división del fútbol argentino. Y sin dudas aquí empiezan los cortes, ¿no? Si estás para primera o quizás si el camino no sigue en la institución del Fortín, ¿no? Y habitualmente los jugadores tienen que tener un mínimo y un máximo de partidos para llegar a primera en reserva. Muchos dicen que cuando vos llegás a los 40, 50 partidos, la idea es, salvo que seas muy joven, o sea, vayas arrancado de muy joven, ver tu chance en otro lugar. Irse a préstamo 6 meses, después volver, un año y medio, que ha sido una constante en el fútbol argentino. Y bueno, después ver a dónde se puede jugar. Y bueno, veremos qué pasa con muchos de estos chicos de Vélez y Platense. ¿Sabes cuál es la ventaja que tienen? Que son muy jóvenes muchos. Claro. Entonces, particularmente en estos equipos, yo creo que va a haber alguna continuidad en los jugadores. Bueno, se vendrá Vélez para la cancha. Hoy en Vélez ataja Escobar. Exacto. No va Gómez Riga, que va a estar en el banco de suplentes, que es habitualmente el arquero titular. Elo Borgoño han sido los arqueros titulares de Vélez a lo largo del torneo. Se viene Platense, encabezado por Lucas Jiménez, que es el capitán. Es un jugador de 30 años, Lucas Jiménez. Sí, sí, es verdad. Por la forma de pararse en la cancha. Un jugador muy interesante también. Que corre muchísimo. Ahí se vienen los equipos, ¿eh? De manera conjunta. Platense y Vélez ya están en el terreno. Camiseta alternativa para el Fortín. El calamar que va de blanco. Ya pisando el verde césped del Mariano Idolán de la cancha Gonzalo Vergesio. Esta es la cancha número uno, la principal de este predio ubicado en el barrio porteño de Saavedra. Platense y Vélez se van a ver las caras. Alcorcel, Toledo, Piñani, Echeverría, Valdivia, Alonso, Lucas Jiménez, Monje, Colorado, Fede González y Zainedine, los 11 de Platense que vemos formando para la foto. En la imagen, por el lado de Vélez, Escobar, Ulibarri, Razo, Valentín Gómez y Cano, Perrone, Cebuane, Cabrera, Julián Fernández, Castro y Tiago Ojeda. Sorteo de capitanes. Entonces no tenés hambre. Entonces no tenés hambre. Jiménez y Ian Razo. Van a formar parte del sorteo con la terna arbitral. Va quedando todo listo, David. La expectativa es de un buen partido. Aparte no hay presiones, ¿no? Que eso creo que saca un poco de todo lo previo, de todo lo que se puede estudiar y analizar dentro de la cancha. Sí, quizá en Vélez tratar de terminar un poco mejor. No ha sido del todo bueno el torneo de Vélez. Ha perdido algunos puntos insólitos en cuanto a desarrollo de partido y después resultado. Como ha ganado también algunos puntos importantes que no merecía, que yo me acuerdo del último partido con los argentinos, que creo que lo hicimos juntos, ¿no? El cabezazo, claro, de Pellegrino. El 1-1. Partido que Argentino jugó todo el partido con uno más y que, bueno, le permitió también a Boca alejarse un poco más en la tabla de posiciones en ese partido. Pero Vélez ha sido quizá de los equipos con menores resultados en cuanto a calidad de juego en este torneo. Y Platense, todo lo contrario, creo que Platense ha hecho un gran torneo desde lo futbolístico y ha sumado una cantidad de puntos muy, pero muy buenas. Yo insisto, para mí la gran revelación de este torneo ha sido Platense. En cuanto a desarrollo, a lo que creció en el último semestre. Y ha sido una temporada casi que ejemplar, tanto para Sarmiento como para Platense, en esta vuelta a primera división del fútbol argentino. Bueno, todo listo ahora sí para el arranque de partido. Las 9:04 de la mañana en la República Argentina. Un poquito demorados, pero se viene el comienzo para Platense y para Vélez. Fecha número 25 y última de este torneo de reserva del fútbol argentino.
Va a dar la orden el juez. Ahora sí. Pita el árbitro, ya se juega. Platense y Vélez. La primera pelota hacia atrás viene para Razo. Combinando con Valentín Gómez. Saliendo el Fortín, vestido de azul. Entre los centrales metido Seoane. Devuelve otra vez la pelota para Valentín Gómez. Juega hacia atrás ahora. La bocha viene para Escobar. Razo. Valentín Gómez. Se abre Cano, hace la maga el número 6. Avanza Vélez, pelotazo de Valentín Gómez buscando a Ojeda. No va a llegar. Ojeda termina recuperando el balón, atención, centro de Cano, vino hacia el área. Termina cortando con lo justo Valdivia. El rebote le vuelve a caer a Seoane. Todavía no tocó la pelota platense prácticamente. En el comienzo de partido, pelotazo de Seoane, atención, el centro. A las manos de Alcorcel. Se queda con la pelota el arquero de Platense. Un minuto casi de tenencia absoluta de Vélez. Un buen arranque de Vélez en el partido, mostrando cuáles son sus características. Vos sabés que es un partido donde los dos equipos buscan la tenencia. Platense también es un equipo que le gusta jugar a partir de la tenencia de la pelota. No juega tanto el espacio. Saliendo Vélez con el pase atrás. La pelota vino para Razo. Jugando nuevamente para Valentín Gómez. Un minuto y medio de este primer tiempo. 0-0 por ahora. Razo. Ulibarri. Ataca Ulibarri. Toca para Perrone. Se equivoca en la entrega. Recupera Zinedine. Se viene Platense. El pase venía para Alonso. No llega Alonso. Ojo. Escobar. Hizo un jueguito y la abrió. La pelota le cayó otra vez a Cano. Está bien la cancha hoy, ¿no? Pareciera bastante mejor que los últimos partidos. Sí, había arrancado muy bien el año la cancha de Platense. Después, igual da ciertos piques, ¿viste? Como que marcan alguna irregularidad. Es una cancha bastante chica en dimensiones. Aquí se viene Platense otra vez al centro. La recuperación de Alonso. Tapo Escobar. Tapo Escobar. Muy bueno el remate de Agustín Alonso. Buena respuesta también del arquero porque dejó rebote para un espacio en donde no había nadie también. Sí, aparte fue una pelota que se le complicó porque bajó de golpe. Tuvo que resolver rápido Escobar y tuvo una buena arrepentización para sacar la pelota al costado. Cambió de frente la pelota al pecho de Cano. Va saliendo del fondo Vélez. 0-0, casi 3 minutos de este primer tiempo. Valentín Gómez es uno de los jugadores que seguramente jugará prontamente en la primera de Vélez. Un jugador que ha crecido muchísimo también durante este torneo. Ataca Vélez ahora. Seoane. Cambio de frente de Seoane. La cabeza de Pignani para cortar. El rebote le queda a Alonso. Ataca Platense. Corta Razo. Recupera la pelota el Calamar. Otra vez va ganando esa pelota Perrone. Jugando la bocha para Ulibarri. Sale Ulibarri. Juega para Santiago Castro. 0-0 en 3 minutos de este primer tiempo. Ataca Valentín Gómez. Ya juega para Elías Cabrera. Devolución para Seoane. Abrió el número 5. Está bueno el partido de arranque. Se estudian todavía. Centro que vino hacia el área. Cortó Colorado. Y después le cometieron falta al colombiano. Ahora tiro libre que será para Platense desde el fondo. Una buena jugada de Vélez sobre el sector derecho. Bueno, ahí juega otra de las joyitas de Vélez de este torneo, que es Fernández. Que es un chico muy joven y que hay una apuesta muy grande. ¿O sabes que Vélez para mí es la fábrica de extremos del fútbol argentino? Es quizá el club que más saca. Puede ser, ¿eh? Me quedo pensando en ejemplos, por eso, digo. Sí, sí, incluso acá en reserva está Lenny Levato en el banco que no estuvo jugando los últimos partidos porque estaba en el banco de primera, pero sí, ha sacado muchísimos. Orellano, es el primero que se me viene a la mente, pero hay muchos chicos de Vélez que han jugado muy bien en esa posición. Si uno ve los partidos de inferiores de Vélez, se da cuenta que tiene muchos chicos que se destacan mucho, que se destacan por sobre el resto.
Sale del fondo Vélez. Casi 5 minutos de este primer tiempo por ahora. El partido 0-0. A la par jugando el clásico santafesino, Unión y Colón. También lo pueden ver en las plataformas digitales de la Liga Profesional de Fútbol. Se viene Vélez por el primero. Saca Colorado. La pelota le vuelve a caer a Alonso. Que la despeja, recupera Valentín Gómez. Va saliendo del fondo Vélez. Se juega al ritmo del Fortín por ahora. Salí a romper, Jan. No lo haga meter tan atrás los dos. La lleva Seoane. Abrió muy bien Seoane. No pudo escurrirse Santiago Castro. El pase fue muy rasante. Y la terminó controlando el arquero Augusto Alcorcel. Se viene Platense otra vez. Ataca por el sector de Valdivia. Vino el centro. Corta con lo justo Ulibarri. Uno de los que ya ha debutado en primera. Varios de estos chicos ya han tenido oportunidad en Vélez, ¿no? Sobre todo de jugar en primera. Sí, sobre todo en la época de Vélez jugaba los partidos de Copa. Muchos de estos chicos han... Le ha tocado jugar algún partido de Copa. Ulibarri creo que jugó en la altura un partido, ¿no? Sí. Y si no, bueno, en el campeonato local. Pero sí, muchos de estos chicos ya tocan primera o van a tocar. Yo decía el caso de Valentín Gómez, que también es otro de los jugadores que ha ido de menor a mayor y ha tenido un rendimiento muy sólido. Para mí, de los mejores centrales del torneo. Saliendo Valentín Gómez. Cero a cero, casi 7 de la primera etapa. Ulibarri, Seoane. Valentín Gómez nuevamente. Entrega mal Perrone. Recupera Platense. Fede González. Cae sin falta. Se viene el Fortín, atención. Ataca Vélez. El pase para Perrone. Perrone y la devolución, atención. Se viene el Fortín. Cruza con lo justo. Bien Piniani. El cambio de frente venía para Zeinedine, que estaba adelantado. Por eso será tiro libre para Vélez. Vélez le achica espacios a Platense. No le permite jugar. Lo obliga a salir de contra. Hasta ahora es un poquito más el conjunto visitante en el partido. Pero sin demasiadas llegadas. Es más, si me pones, creo que la jugada más clara fue la de Platense. La de aquel disparo de Gómez que sacó muy bien Escobar hacia un costado. Se viene Vélez, cambio de frente. Al pecho la pelota. El número 11, Ojeda. Se viene Thiago, combina Ojeda. Linda devolución de Perrone. Ojeda otra vez con la pelota. Lo marcan entre dos a Ojeda. Cubriendo el balón. Y ahora sí, se le termina perdiendo. Saque lateral para Platense. 8 minutos de este primer tiempo. Muchas indicaciones de Walter Corigliano, con un parecido físico a Omar de Felipe, ¿no? No, para mí, ¿sabes a quién? A Ranieri. Puede ser, sí, es verdad. Aquí se viene Ojeda rompiendo líneas, le cometen infracción el número 11 de Vélez. Será tiro libre para el Fortín en casi 9 minutos de este primer tiempo. Manda toda la fuerza aérea Vélez. Tiene buenos cabeceadores. El conjunto de Liniers. Parece bien el tiro del primer palo, ¿no? Atención. Le va a pegar Julián Fernández. También está Ojeda. 9 del primer tiempo, 0-0 por ahora. Torneo de reserva que vivís en vivo. A través de las plataformas digitales oficiales de la Liga Profesional de Fútbol. Estamos en vivo en YouTube. Va a venir el envío. El centro que vino. Segundo palo. Arriba. Cortó el corcel con el mulo. Me parece terminó saliendo el arquero. Jugó para Colorado. Se dio Colorado el balón. Se viene Platense. Buscaba Monge.
al pecho de Zinedine. Piden una falta, no le dan. Ahora sí la cobra. Sí, fue feo el golpe. Ese rodillazo ahí en la zona de la cadera. Sí, no entendí por qué no la cobró primero, ¿no? Y porque dejó seguir. Dejó a ver si Platense podía avanzar en la jugada. Ahí está Juan Amador Sánchez, el manager del club. Un tipazo, Juan Amador Sánchez. Sí. Una persona netamente identificada con Platense. Sí, tiene el corazón dividido, siempre dice. Con River, ¿no? Con River y Huracán. Está, pero sí, sí, es una persona que aparte creo que ha tenido su mejor rendimiento, ¿no, Platense? Claro. Pasado. Y aparte un legado familiar, ha jugado su hijo también. El centro que vino hacia el área. Cruzado. Ya fue. Y aparte Alan es hincha de Platense. Sí, sí, sí. Alan que formó parte de aquel Huracán de Capa. Exactamente, también, ¿no? Sí, sí. Hoy ya retirado. Un jugador con unas condiciones tremendas, realmente. Alan Sánchez. Sale del fondo Vélez. Bien, Luke. Dale. Agu. Tapale el pase para afuera, que vaya para adentro. Porque atrás está el negro. Tapale el pase para afuera. Eso es lo que te marcaba ya anteriormente de Lucas Jiménez. Que es un jugador que sabe cuándo presionar, sabe cuándo meterse entre los centrales, tiene buen manejo de pelota. Es muy completo el chico que juega como volante central en Platense, que además es el capitán del equipo. La perdió Vélez en la salida, atención, remate al arco, se cayó el arquero, la recupera Alonso, se rehizo en la marca Lautaro Cano. Sí, para mí jugar estaba tirándose a donde iba la pelota. Sí, sí, sí. Fue un blooper, ¿eh? Sí. Castro. Le abrió Castro. Ulibarri. El cambio de frente de Ulibarri. Corta con la cabeza Toledo. El rebote le vuelve a caer a Cano. Se viene Vélez con Escobar. Toca hacia atrás. Seoane que ya juega para Ian Razo. Sale el número 2. Toca para Ulibarri. 12 minutos de este primer tiempo. 0-0 por ahora. Linda pinchadita de Ulibarri. Atención, se viene Vélez. La aguanta Perrone. Toca hacia atrás. De vuelta con el 4. El que se viene ahora es Julián Fernández. Escobar. Razo. Ulibarri. Mira Platense. Razo. Se viene el Fortín. Ataca Vélez. Quiere anotar el primero. Otra vez la lleva Ojeda. Abrió Ojeda para Cano. Cano con el centro. Arrastró. Nadie para empujarle. El rebote. Y en la línea. En la línea. Terminó salvando con lo justo. Lautaro Toledo era el primero de Vélez. La hizo bárbaro el Fortín de Julio Bacari. Se viene por más ahora con Giovane. Giovane con el centro. La abrió bárbaro el pase. Venía para Julián Fernández. La va luchando en el área. Y la termina perdiendo finalmente con la marca de Gonzalo Valdivia. Va saliendo del fondo Platense. El partido no da respiro, ¿eh? 13 minutos del primer tiempo. Pelota para Zinedine. Corta Valentín Gómez. Y sale Vélez del fondo. En 13 de la primera mitad. Fue buena la de Vélez, ¿eh? Sí, clarísima. Clarísima la situación de Vélez. Que, insisto, está mejor con la pelota, que maneja los tiempos del partido. A Platense le cuesta. Es más, las llegadas que ha tenido Platense se han producido a partir de errores en la salida de Vélez. No se pudo imponer en el juego. ¡Upa! Falta dura de Valentín Gómez. Va a ser amonestado el 6 de Vélez. Nada que reprochar, me parece. Justa la tarjeta. Llegó tarde Valentín Gómez. A la pelota terminó impactando sobre el cuerpo de Alonso. Se pudo haber lastimado, ¿eh? Sí. Fue fuerte. Pero fue a rechazar. Sí, sí, fue a destiempo a rechazar. Y Agustín Gómez justo le punteó la pelota y se lo terminó llevando puesto. No, tío, no lo sé si no lo lastimó, ¿eh? Fíjate a dónde le pegó. Le pegó en la muñeca. En la muñeca, sí. Bueno, caído Alonso. Vamos a repasar la que fue clarísima para Vélez, ¿eh? Mucho mérito ahí en Piñeni. Porque él tuvo la lectura de ir retroceder justo donde estaba, donde no estaba cubriendo el arquero, donde no estaba Alconcel. Y bueno, pudo rechazar la pelota.
después de una buena definición del chico de Vélez. Bueno, fue la más clara esta del partido y hay una buena resolución del número 2 de Platense. Pato, Pato. Partido momentáneamente detenido, sale Alonso. Alejo, ojo la vuelta, que te contraatacan por acá. El tiro libre para Platense, vino el centro, el cabezazo por arriba del horizontal. Salida que será para el Fortín, 15 minutos de este primer tiempo. Atento, John. Razo. Ulibarri. El toque vino para Valentín Gómez. Va saliendo del fondo el número 6. Pase para Cano. Devolución larga del número 3. Salida desde el arco para el corcel. Las indicaciones ahora son de Julio Bacari, el técnico de Vélez, cuando todavía Platense sigue con 10. Sí, sí. ¿Volverá a la cancha? Ahí vemos el centro. El cabezazo que se va por encima del horizontal. Al corcel que saca. Pelota afuera. Es un jugador importante, Alonso. En Platense, porque no solo es, como se decía antiguamente, la rueda de auxilio de Jiménez, sino que además es un jugador que llega mucho al área rival, que tiene muchísima dinámica. Veremos si vuelve a jugar y se recompone bien. Cano. Ojeda. Se viene Thiago. Qué lindo pie a pie que metía Ojeda. Quería jugar para Perrone, no podía en la devolución. Le metió un misil después. Una pelota pinchada de al lado, al medio del pecho, imposible para parar para Perrone, que también es otro jugador que pisa mucho el área. Perrone también, lo habíamos marcado en las primeras transmisiones, Juan, ¿te acordás? Sí. De los chicos con mayor futuro que también tiene Vélez. Abrió demasiado largo Cano para Ojeda, no llegó el número 11, salida para Platense, 17 del primer tiempo. Aquí la bola es de Ojeda. El toque hacia atrás. La pelota le cae a Razo. Ulibarri. Se viene el Fortín. Ataca Vélez. Lindo pase para Ulibarri. Este juega para Perrone, le dio al arco Perrone. Desviado el remate del 8. Pasó cerca. Se ha salvado Platense. Llegó bien Perrone a posición ofensiva. Le pegó muy recto a la pelota con zurda. Por eso la tenía bien controlada al concel, el arquero de Platense. Pero otra buena jugada de Vélez que trianguló por la zona derecha. Llegó Perrone después del pase de Ulibarri para definir. Ahí vemos cómo se acomoda. Buen control por parte del chico de Vélez. El remate, como decíamos, salió muy recto y no tan fuerte. La tenía controlada el concel. Salida para Platense, 19 de este primer tiempo. Ganando con la cabeza Cano. Atacando el calamar ahora. Corta desde el fondo Vélez. Juega Valentín Gómez hacia atrás. El toque vino para Escobar. Escobar que sale con Razo. Razo que toca para Giovane. Abriendo el juego nuevamente Ulibarri. Giovane. Centro que vino hacia el área, no sale el arquero, le pica y la atrapa el corcel. Vos sabés que para mí el corcel quedó en la duda si no se había quedado corto.
O si no, se había quedado largo mejor, porque él salió disparado a buscar la pelota donde estaba la zona y me parece que en el refilón vio que aparecía Castro para anticiparlo. Y esa duda después hizo que no pueda controlar la pelota en un tiempo. Sí, quiero rectificar algo que dije en el comienzo del partido. No sé si está tan bien la cancha. Está verde, pero no sé si está bien, sí, porque la pelota ya en dos o tres oportunidades ha picado bastante, bastante No, fíjate encima. Mal. Sí, además fíjate cuando la pelota va, hace recorridos largos, como va dando saltitos. Sí. Corta Vélez en salida. 20 de este primer tiempo. ¿Querés volver a ver las mejores jugadas de cada fecha? ¿Conocer más sobre tus ídolos o consultar toda la información de los torneos que organiza la Liga Profesional de Fútbol? Seguí a las redes de la Liga y sé parte de su comunidad. Podés ganarte importantes premios. Hay una falta. Sobre Alejo Monge. Bueno, está Thiago Palacios. Que se vence el préstamo, Thiago Palacios, ¿no? Me parece que ya el 31 de diciembre tiene que... Que ir al City Group. Exacto. Después habrá que ver en cuáles de los clubes del City estará jugando el chico de Platense. Tengo información al respecto de Platense. Bueno. Tiro libre para el Calamar. Vino el centro, segundo palo arriba. La bajaron. Sale el arquero Escobar. Y se va al córner. Es tiro de esquina para el Calamar en 21. Después te digo, hay 17 jugadores de Platense del plantel profesional. Sí. Que tienen que definir su futuro. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es, digamos, la nueva moda, ¿no?, del fútbol argentino. Contratos que por un año de jugadores libres terminan. Digamos, no termina siendo nada extraño, ¿no? Me parece. Pero es un montón, 17. Hay muchos jugadores grandes también. Claro. Es el caso de Bertolo, de Curuchet, de Bogado, de Lamberti, que finalizan su vínculo. Habrá que ver qué es lo que pasa. Ha hecho un gran torneo platense, sin dudas. Sí, Nahuel Iribarren, otro de los jugadores grandes. Claro. Que también se le vence. Iribarren que está desde la B Metropolitana. Claro. Sí, sí. Lo mismo de Curuchet. Claro. O de Olivera, por ejemplo. De Olivera también, sí. Curuchet marcando los goles del ascenso a la Primera Nacional. Recuerdo en cancha de Lanús contra Estudiantes de Buenos Aires. Aquí se viene Platense. Avanza con Alonso. La pierde Alonso. La recupera Vélez. Sale con Seoane. Lindo pase para Castro. Atención. Se viene Vélez. Se viene el Fortín. ¡Ay, qué mal que le pegó Castro! Vos sabés que controló muy mal ya directamente Castro. Él picó, perdió noción de dónde estaba la pelota. El control terminó siendo hacia afuera. Lo que hizo que se abra y no tenga después espacio para disparar más cómodo. No fue bueno el control del número 9 Platense, de Vélez, perdón, que está haciendo un buen partido hasta ahora. El toque para Escobar. Ahí ves, cómo sí, va a saltar la pelota. Sí, sí. Pero es en algunas zonas nomás. Eso, Agustín. Cambio de frente de Valentín Gómez. La cabeza de Ulibarri para mandarla afuera. El tómense un segundo del técnico. Y es cierto. Hay apresuramiento en Vélez, sobre todo en la salida del fondo, que ha hecho que tenga pérdidas simples. Zainedine va a pelear. La pierde. Pelota afuera. Se saludan allí con Ulibarri. Lateral para Platense. Monge. Avanza lejos. Recupera Vélez, 24 del primer tiempo. Se viene otra vez Monge. Levanta la cabeza al 10. Cambio de frente. Pelota desviada. Sí, Luca. Bueno. Juega hacia atrás. Valentín Gómez para el arquero Escobar. 0-0 en 24 de esta primera etapa en el predio. Mariani Dolan. Bien, Juape. Claro.
por ahora del partido, no tiene goles. Cubre Gómez. Saca Valentín. Buena, 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 dale, sigo. Viene el cambio, Juanpi, muy bien. Juli, Juli, rápido, cuando cambia, cerrá con Juanpi, con él. Queda libre el último. Lateral Calamar. Toledo Pacheco para hacerlo, el número 4. El centro con las manos vino para Zainedine. Para terminar la jugada, Toledo. Jugó para Zainedine, la pelota afuera. Corner, ¿eh? Corner, ah, bueno. Sí, sí. Pareció poco Zainedine en el partido. Mucho de espaldas al arco. Es cierto que cuando intentó tocar, sobre todo lejos del arco, fue parado con falta. Pero hasta ahora no hay mucha participación del 9 de Platense. Tiro de esquina. No me pareció arco. Sí. No, no. Otro córner. Ah, no, no, no. Se va a quedar, se va a quedar. Sí, le había tocado a nadie en la pelota. Se ha achatado un poco el partido, ¿no? Ha bajado su intensidad con respecto a los primeros minutos. Salida de Vélez. 0-0-26 del primer tiempo. Hay una posición adelantada. Tiro libre. Según lo que marca el árbitro. Tiro libre. Se ejecuta Piñani. Gana con el pecho Echeverría. Pelota afuera. Ulibarri que la cubre. Pelea Platense por ese balón. Termina recuperando con Alejo Monge. El pase hacia atrás, atención. Le va a dar al arco Monge. La pelota picó y se fue. Saque de meta para Vélez. Platense que empieza a mostrar lo suyo también. Sí, parecía que la pelota pasaba más cerca del arco. Escobar la miró con mucha tranquilidad. Una muy buena jugada de Alejo Monge, que apareció en el partido, no había tenido mucha participación por ahora. Sale del fondo el Fortín. 27 de este primer tiempo. Mañana de jueves, mañana de reserva. En el canal de YouTube de la Liga Profesional de Fútbol estamos viviendo esta jornada aquí, rompe líneas y se viene Jiménez. Ataca el todoterreno que tiene el Calamar, abrió Jiménez. Arma otra vez. Sí. Colorado. Otro que apareció poco en el juego, ¿eh? Sale del fondo ahora el Fortín. Zainedine. Alejo Monge. El toque para Toledo. Corta con lo justo. Lautaro Cano. El pase vino de Cano nuevamente. Para Thiago Ojeda. Mostrale la diagonal. Mostrale una diagonal. No vas a fondo. Dale. ...29 minutos de este primer tiempo en Saavedra. Gómez, que está amonestado. Avanza Valentín. La lleva Castro. No podía Ojeda. Recupera Ojeda. Toca hacia atrás. Gómez. Escobar. Con el centro y el que saca es Alcorcel. Está retrasado Platense, no encuentra conexiones, lo marcamos anteriormente, apareció muy poco
en juego Alejo Monge. A ver esta. Atención, se viene Platense por el primero. Zeinedine al arco. Lo movieron, pero no fue falta, me parece. Lo cruzó con lo justo Ian Razo. Eso lo obligó a definir exigido y mal al número 9 del Calamar. Fue clarísima, pero termina siendo saque de arco para Vélez. Sí, para mí tampoco fue falta, pero atención, a ver. Se levantó bien Zeinedine. Una muy buena jugada, rompió bien el offside. Cobró penal, ¿eh? ¿Penal? Cobró penal, me parece. Vamos a verla de nuevo. ¿Sabes qué? A mí no me pareció. A ver. Sí, es penal. Sí, es penal. Es penal. Se lo termina llevando puesto. ¿Vos sabés que ahí me había parecido que había trabado el tiro? Razo. Mira, penal para Platense. Bueno, hay penal para Platense. Nos sorprendió a todos la decisión del árbitro porque la pelota se fue. Nadie fue a buscarla con demasiada enjundia. Aparte, no hubo ni el grito de penal, ¿no? Exacto. Hay penal para Platense. 31 del primer tiempo. Cara a cara, Zeinedine con Escobar. Va a dar la orden el árbitro. Penal de Ian Razo sobre el propio Zeinedine, que va a por el primero. ...31 del primer tiempo, penal para Platense, va Zeinedine, tiró, ¡gol! ¡Gol de Platense! Nadir Zeinedine lo hizo en 31 de la primera etapa. Gana el Calamar, gana Platense. Platense 1, Vélez 0. Buena definición de Zeinedine, que amagó romper el arco. Vos sabés que en los penales anteriores le había pegado más fuerte el número 9 de Platense. Bueno, esta vez abrió el pie. Me parece que se tiró antes Escobar. Esto lo benefició al chico de Platense, que le pegó suave, bajo, al otro costado. Y pone en ventaja a Platense justo en el momento que habíamos dicho que Platense le costaba llegar, que estaba lejos, entre líneas, que estaba muy atrás. Generó esta situación rompiendo muy bien el achique de Vélez. Bueno, fue penal, lo cambió por gol Zeinedine, el mejor jugador de Platense en este torneo, sin lugar a dudas. Gana Platense 1-0 sobre Vélez, 32 minutos de este primer tiempo. Tiene que reaccionar el Fortín ahora, que no estaba jugando mal, pero está perdiendo por un gol. Aquí la lleva Uli Barri. Sale del fondo el Calamar. La lleva Alonso. El pase que viene. El que la va cuidando por allí es el propio Zeinedine. Otro centro para Colorado. Arriba, sin problemas, Escobar se queda con el balón. Apareció poco el colombiano, ¿no? Colorado sí. No ha tenido tanta participación en el partido. Y poco de este hombre, del 10 de Vélez, de Cabrera. Sí, casi no ha tocado la pelota. Vélez ha decidido atacar mucho por los costados, por la zona de Fernández sobre todo, pero también por la zona de Ojeda. No ha tenido mucho juego por el medio. Es más, quien más ha llegado a zona de gol por la zona central es Perrone, rompiendo por adentro. Pero no, Cabrera jugó mucho tiempo de espaldas al arco, muy bien marcado por el número 5, por Jiménez. Sale del fondo Vélez, 34 del primer tiempo. Fíjate que Platense cuando Vélez sale con dos hombres, no pone un tercer hombre en la salida de Vélez, cosa que me sorprende, pero le hace un 2-2, o sea, le tapa la línea de pase. Y el tercer hombre de Vélez, que termina siendo Giovane, arranca muy de atrás, o Perrón en este caso, arranca muy de atrás. Para quienes preguntan cuándo es la última fecha, hoy es la última fecha, tanto para Platense como para Vélez. Arranca la primera semana de febrero, ¿no? El torneo. Exacto. Primeros días de febrero. Creo que 5, si no me equivoco. No tengo el almanaque encima, pero creo que sí que era el primer fin de semana de febrero. Con la pelota del Calamar.
torneo de dos ruedas, ¿no? De dos grupos. Sí, señor. Tendremos una... Primero será Copa, después será Liga, previo al Mundial de Qatar. Aquí la lleva Platense. Rompiendo líneas Toledo, se metió en el área, centro atrás, nadie para empujarla. Qué lástima el último control de Toledo, le quedó larga, se terminó apretando mucho a la hora de tirar el centro, no había demasiada compañía tampoco en el área. Lo ha sentido Vélez el gol, ¿eh? No tiene, le cuesta muchísimo generar juego. Aquí Julián Fernández con la pelota. Mirá lo que te decía, no encuentra ese tercer hombre que recepciona en Vélez. No lo hace ni Perrone o ni Giovane. Lo hace muy, muy lejos de los centrales. Y Platense tomándole muy bien la línea de pase. Entonces termina toqueteando lejos del arco de Platense el conjunto visitante. Avanza el Fortín ahora. Cabrera. Levantó Cabrera el balón. Por lo bajo vino. No llegó Castro. Y terminó cruzando muy bien el central Julián Echeverría. ¿Querés contar con toda la información de la Liga Profesional de Fútbol? Noticias, estadísticas, trivias, premios y mucho más. Hoy están al alcance de tu mano. ¿Dónde? En la app de la Liga. Descargala ya en el App Store o en Google Play. 1-0 gana el Calamar. Cerrando un muy buen campeonato por ahora. El gol de Nadir Zainedine le está dando la ventaja. Uno a uno Banfield y Arsenal. 1-0 gana Defensa sobre Lanús y están empatando el clásico santafesino Unión y Colón. En el estadio 15 de abril se juega allí. Partido que también podés observar a través de nuestro canal de YouTube. ¿Qué partido el de primera, no? De Unión y Colón. Porque sí. Unión se juega nada más y nada menos que la clasificación a la Sudamericana. Sí, algo de lo que ya parece ser habitué Unión, ¿no? Ha clasificado las últimas. Sí. Y bueno, me parece saludable para los equipos de Santa Fe que se estén codeando con eso. Y Colón en la antesala enfrentar a River, ¿no? Por una nueva final, por lo que puede ser su segunda estrella. Sí, el partido se jugará el próximo sábado, este no, sino el otro, en Santiago del Estero. Sábado 18. Si exacto. No. Sale del fondo Vélez. 37. 1-0 gana el Calamar. Atacando el Fortín nuevamente con Ulibarri. El pase que vino. Se viene Vélez. La había hecho bien Elías Cabrera. Después el árbitro entiende que no hay infracción. Ah, para mí tampoco. Cabrera se tiró sobre el cuerpo de Echeverría. Sacó al corcel. Recuperó Vélez. Otra vez avanzando el Fortín. La hicieron bien. Atención. Se viene Julián Fernández. El pase vino para Cabrera. Cabrera que quiso devolver. No pudo. Recupera la pelota Vélez. Abriendo el juego Perrone. Cabeza de Echeverría para cortar. Hay una infracción en ataque. Era bueno el pase de Cabrera. Era bueno porque buscaba el espacio, el contrapié de Moreno Pacheco y no pudo encontrarlo a Ojeda, que después del buen cierre del lateral de Platense, pero una linda intención de Cabrera. El toque hacia atrás, la pelota vino nuevamente para Valentín Gómez, 38 de la primera etapa. A 0 gana el Calamar. Despejó Echeverría. Raso. Valentín Gómez. Cambio de frente. Otra vez con la pelota Julián Fernández. El pase hacia atrás. Vino para Valentín. La lleva Gómez. Jugó para Cabrera. Avanzó Elías. El rebote. Remate al arco. Casi se le escapa. Al corcel el remate de Julián Fernández. La pelota lleva al córner. Estiro de esquina para Vélez. Lo tuvo el Fortín. Se cerró Julián Fernández para terminar la jugada.
parecía más sencilla la pelota para Alconcel, la pelota se le escurrió entre las manos, tuvo suerte y se fue al córner. El córner que vino hacia el área. Despejan con la cabeza. Sale Platense en la contra, atención. Le hicieron bien. El que la lleva es Alonso. Soltó Alonso nuevamente para Monge. Se viene Alonso con el centro otra vez hacia el área. Corta desde el fondo. En la salida Ulibarri. Ojeda. Va de un lado a otro Ojeda. Castro. Cambio de frente ahora. Se viene Julián Fernández, que tuvo una chance clara recién para Vélez. Va por la revancha. Tocó para Ulibarri. El centro. Y sacó con lo justo Piniani. Hay una posición adelantada. Tiro libre que será para Platense. 41 de este primer tiempo. Si quedaba alguna duda, Fernández se la cobró solo la posición adelantada. Primero amagando no tocarla, después estirando la pierna. Ahí vemos la jugada anterior. El buen toque de Cabrera para Julián Fernández, que se cerró. No le pega de todo lleno la pelota. Le pega con cara interna. Se le escurría la pelota. Vos sabés que tiene la suerte que le pega en el hombro. La pelota le pasa a los brazos, le pega en el hombro al Concel y se le va al córner. Aquí la aguanta Castro. La lleva el número 9 de Vélez. 42 minutos casi de este segundo tiempo. Rebota en su compañero y la termina perdiendo Castro. Ganó Colorado, sin falta, la perdió. Se viene Vélez. Ojeda. Se frena Ojeda. Toca la bola nuevamente para Cano. Quiso echar el centro. Cortó Toledo y la pelota se va al córner. O sea, es que cualquier entrenador de arquero, cuando se diría suerte en esa jugada, me estaría retando. Porque me estarían diciendo que puso el cuerpo como sustento. Claro. Para que, por si la pelota le pasaba en los brazos, el cuerpo estaba atrás. Bueno, es cierto, la pelota termina rebotando en el hombro y se va afuera. Aquí Vélez con la pelota. 42 el centro, segundo palo, arriba. Se había elevado bien Castro, ¿eh? Pues sabes que los entrenadores de arquero, yo hablo mucho porque me corrigen todo el tiempo. Y trato de aprender porque es un puesto que no conozco demasiado. Dicen que desterremos la palabra reflejo. Porque dicen que son movimientos mecanizados, que se te trabajan esos movimientos. Claro. Incluso las reinventizaciones de los arqueros son trabajos establecidos. Que el reflejo es otra cosa. Y que el arquero actúa muy poco en base a reflejos. Hay falta de Ulibarri. Fede González es quien está caído. Ahora tiro libre. ¿Qué será para Platense? Que ha sido sólido. Ha sufrido, es cierto, pero le alcanza con el penal que le cometieron a Zinedine y que él mismo convirtió para estar ganando el partido. Sí, yo lo veo muy solo a Zinedine arriba. La idea me parece que es llegar con Monge, con Colorado, con González, con mucha gente desde atrás, pero no lo he encontrado. El jugador que más me ha gustado en Platense en ese aspecto ha sido Alonso, que me parece que es el que mejor entiende lo que es pasar de defensa-ataque. Bueno, hay una tarjeta amarilla en Vélez, ¿no? Es para Fernández. Para el número 7. Exactamente. Tiro libre para Platense. Adelantado. Santiago Castro. O sea que a primera imagen no parecía, ¿no? No. Daba la sensación de... Picaba de atrás. Sí, de que Piñani lo estaba habilitando. Estamos muy lejos de la segunda. Fede. Avisar, dale. Tiro libre para el Calamar. Ya se acaba el primer tiempo. Atrapa sin problemas Escobar. Partido que no ha tenido interrupciones, ¿eh? Prácticamente. No. Ha sido jugado de manera correcta. Ha sido intenso, sin demasiadas situaciones de gol. Y Platense que aprovechó su chance dentro de un partido que tuvo pocas intervenciones de los arqueros.
Aquí la lleva Vélez. Ulibarri. Centro de Ulibarri. Corta con la cabeza Echeverría. Despeja Colorado. Zeinedine. Giró muy bien, tocó hacia atrás y se viene Platense. Y porque no puede anotar el segundo antes del cierre de la primera etapa, le cometieron infracción. Amarilla para Ulibarri. La falta fue sobre Valdivia, si no vi mal. Sí, fue fuerte. Tercera amonestado en Vélez. Ulibarri se suma a Valentín Gómez y Julián Fernández. Vemos la dura falta que cometió Ulibarri. Se viene el calamar, se viene Platense, quiere el segundo. Ya casi 46. Pelota que se va. Y me parece que en el saque de Escobar se termina el primer tiempo. No hubo tal saque. Se terminó la primera etapa. Ganando Platense 1-0. Gol de penal de Nadir Zeinedine sobre Vélez. Bueno, y como decíamos, Platense aprovechó la chance que tuvo en el partido dentro de un marco, de un partido intenso desde el juego, discreto desde lo técnico, no ha tenido demasiadas situaciones de gol. Pero que bueno, Platense aprovechó esa buena corrida de Zeinedine, rompiendo el achique de la defensa de Vélez y pudo convertir a partir de la falta que le hicieron, que de la falta de Razo y después la conversión del penal del mismísimo centrodelantero y goleador que ha tenido Platense en este torneo. Vélez ha tenido algunas situaciones aisladas, no ha tenido mucha participación de Cabrera, le costó mucho la salida del fondo. Y Platense se agazapó un poco, trató de jugar más de contra, buscando el espacio, y le ha salido mejor en el partido. Insisto, dentro de un contexto de juego en donde no hay muchas situaciones de gol, donde han sido esporádicas, donde han sido remates de media distancia o alguna situación individual, pero es cierto que el partido es muy pero muy parejo y Platense lo gana por detalles, y ese detalle se llama el penal de Zeinedine. Muy bien, nos vamos al descanso nosotros también. Entre tiempo, aquí en el predio, Alejandro Mariani Dolan, con victoria parcial del Calamar. Platense 1, Vélez 0. Se van los protagonistas. Y en un ratito ya estaremos con los highlights, con lo mejor de este primer tiempo, con la victoria de Platense 1-0 sobre Vélez, el gol convertido por Nadir Zeinedine. Sigan prendidos, obviamente, no se vayan. Hashtag Reserva LPF en Twitter también para dejarnos sus comentarios, que los vamos a estar leyendo. Entre tiempo aquí, 1 para Platense, 0 para Vélez, esperando, claro, por lo mejor de esta primera etapa. Thank you.
mejores jugadas del partido, el remate por parte de Agustín Alonso, una buena tapada por parte de Escobar, que envía la pelota hacia un costado. La respuesta de Vélez, el centro, el rechazo, el remate de Fernández, la pelota que es muy bien sacada por Piñeni. Lo marcábamos anteriormente, hay una muy buena lectura del defensor que retrocede justo para rechazar. La respuesta de Vélez, de Platense, el cabezazo de Julián Echeverría, que se va de pique del suelo por encima del travesaño. Vélez que respondía otra vez por la zona derecha. Una buena jugada, el pase atrás de Ulibarri. El remate por parte de Perrone, para mí de lo mejorcito de Vélez en el partido. Hasta que llega la jugada del penal. Rompe muy bien Zainedine, la chica de la defensa de Vélez. Lo corre Razo. Yo a primera instancia tengo que reconocer, pensé que le había trabado bien la pelota. El defensor de Vélez se lo termina comiendo. Indiscutible el penal, muy bien el árbitro. Y Zainedine, que lo miró hasta último momento al arquero, se la jugó antes. Para mí Escobar le dio ese privilegio para después tocar la pelota hacia un costado de manera suave. El delantero de Platense y ponerle el 1-0. Ahí vemos la respuesta de Vélez. Buena jugada de Elías Cabrera. El remate por parte de Julián Fernández, que había vencido las manos del arquero Alconcel, pero tuvo una buena cobertura por parte de su hombro, que respaldó a las manos, como tienen que hacer los arqueros. La pelota le rebotó y salió hacia el córner. Bueno, este fue el resumen del primer tiempo, en donde Platense le está ganando a Vélez por 1-0 acá, en el predio que el Calamar posee en la zona de Saavedra. Bueno, ahora vamos al espacio de los clubes. Vamos a ver cómo trabajan tanto Platense como Vélez.
Muy bien, estamos de retorno aquí en el predio Mariani Dolan para lo que será el segundo tiempo de Platense y Vélez, ganando el Calamar por 1-0 con el gol de Nadir Zainedine de penal. Está quedándose con el triunfo hasta ahora el equipo de Platense. Veremos si hay cambios. No parece observarse alguna variante en Vélez, sobre todo que es el equipo que está cayendo. Pero ahí estamos observando. Amonestados Julián Fernández, Valentín Gómez y Ulibarri. En Vélez, Platense sin variantes. Y me parece que el Fortín también, ¿eh? Va con los mismos 11. Bueno, tiene que reaccionar Vélez. No, le queda otra opción, me parece, al equipo de Julio Bacari. Sí, 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 tiene que reaccionar. Más que nada desde lo futbolístico. No estaba haciendo un mal partido. Vélez hasta el gol, insisto, sin ser demasiado profundo. Parecía un poquito más que Platense. Pero le ha costado mucho. Le ha costado mucho la salida. Y esto me parece que es lo que más ha remarcado Bacari. Fíjate que hubo varios momentos del partido que les pedía, tómense un segundo para pensar. Y le ha costado mucho salir, encontrar espacios. No ha sido un buen partido de Cabrera. Creo que en eso Platense ha sido inteligente, lo supo manejar bien. Y aprovechó los espacios, aprovechó la contra. Algo de Platense no está acostumbrado porque no suele jugar así el conjunto Calamar. Comienza el segundo tiempo, ya se juega la segunda etapa entre Platense 1, Vélez 0. El toque vino para Pignani. Saliendo del fondo el Pato Pignani. Gana con la cabeza otra vez Cano. Lateral del Calamar. ...30 segundos apenas del complemento. Saca Cano. Lateral que será para Vélez. Para Platense, perdón. Ganando el Calamar 1-0. Primer minuto del complemento. Pelota para Zainedine. Pivotando bien, jugando otra vez para Monge. Monge que la aguanta. Se viene Alejo Monge. La perdía luego. La recupera Platense. Corta Cano. Arrancó trabado el complemento por ahora. Hay una falta sobre Santiago Castro. Tiro libre para Vélez. El toque vino para Valentín Gómez. Saliendo del fondo, Ian Razo, quien cometió el penal, cometió la infracción sobre Zainedine para la victoria parcial de Platense. Recupera otra vez el Fortín. Tocó Cabrera. Jugó para Giovane. Devolución de Razo. Sale Valentín Gómez. Jugando la pelota por lo bajo Vélez, que ataca ahora. Se viene el Fortín, 2 minutos de este segundo tiempo. Lindo pase que venía hacia adentro. Corta Pignani. Recupera Vélez. Adelantado estaba Lautaro Cano. Será tiro libre para el Calamar. Intenta salir un poco más adelante Vélez en el partido. Es que ese no fue el principal problema de Vélez. Vélez puso a su gente en campo rival. El tema es que no encontró los espacios para lastimar. Pero fíjate que ahora los centrales, más allá de esta jugada, ya estaban decididamente en la mitad de la cancha. Exacto. Metidos en campo rival. Sale del fondo Vélez. La pelota hacia atrás puesta por Ulibarri. Jugando nuevamente para Ian Razo. 3 minutos de este segundo tiempo. No pase de largo. Cabrera. Recupera Colorado. El toque hacia atrás vino de Razo para Escobar. Salir a hacer lo tuyo, porque se le mete el 8 allá atrás. Clarito cómo se escucha a Julio Bacari, ¿no? Sí,
Jan es Ian Razo. Y lo que marcábamos del 8, que es Agustín Alonso. Se viene Vélez. Atención, el remate de Cabrera que se va por arriba del horizontal. Llegó el Fortín al menos. Sí, rompió bien Cabrera, que es lo que le pedíamos en el primer tiempo, por la zona central. Se le fue abriendo demasiado la pelota. Hubo una buena cobertura por parte de Echeverría que no le permitió nunca terminar cómodo la jugada. Ahora la vamos a ver, mirá. El pase largo, bueno, por parte de Perrone. Queda muy abierto. Hay una buena cobertura, muy buena cobertura por parte del número 6 de Platense, Echeverría. Así que le pegue incómodo, la pelota se fue por encima del travesaño. Se viene Platense otra vez, 4 minutos del complemento. Atacando el Calamar en el centro. Corta con lo justo Valentín Gómez. Saliendo del fondo Vélez. Corta Colorado. Le viene a decir de todo Cano al colombiano Colorado, que le dice: te voy a ir a buscar en la próxima. Participó poco Colorado en el juego. Es un jugador que es muy veloz, que es hábil en el uno contra uno. Estuvo muy centralizado, ¿no? Sí. En su forma de jugar. Jugando en una especie de doble cinco el primer tiempo. Ahora sí un poco más abierto por la derecha, pero poco realmente de Colorado. Es como que están cerrados. O sea, tiene más libertades Monje para moverse por todo el frente de ataque. Es una especie de enganche. Y después tanto Alonso como Colorado están siendo internos de Jiménez, que juega un poquito más retrasado en Platense. Rompe mucho más Alonso. Colorado está no participa tanto en el partido. Está tímido, por lo menos para pasar a la zona ofensiva. Lateral de Vélez. 5 minutos del segundo tiempo. 1-0 gana Platense. 1-0 gana el Calamar. Por ahora cerrando un gran campeonato. Un enorme torneo. Un equipo que comenzó dirigiendo Claudio Spontón. Y que después de la salida de Madelón en primera división, la asunción del propio Spontón, termina dirigiendo, y de muy buena forma, Walter Corigliano. Con este resultado, con este triunfo, queda quinto Platense en el torneo. Es tremendamente meritorio lo del Calamar. Sí, sí, por eso te lo marcaba. Además, con un puntaje, un torneo muy parejo, donde Colón, Argentino, Gimnasia, Estudiantes han terminado muy cerca en puntos. Bueno, lo de Platense es muy, pero muy bueno. Recupera otra vez Ulibarri. En un torneo donde Boca lo ganó con un sprint, ¿no? Donde metió varios triunfos consecutivos. Después entró en esa oscilación de resultados del resto. Ese sprint le permitió llevarse el torneo de manera cómoda y me parece muy, pero muy justa. Centro que vino hacia el área. Sí, ganándolo con esos 2 goles de Valentino Simoni el sábado, que realmente parecía que las chances de campeonarse, no sé si se fumaban, no, pero iban a quedar destinadas a la última fecha. Sí, donde había mucha diferencia. Central Córdoba es quizá el equipo que más le costó en este torneo. Pero fue de película. La definición del sábado fue verdaderamente de película. Había ganado Colón antes. Boca estaba obligado a ganar para dar la vuelta olímpica. Y bueno, lo pudo lograr en cancha del Porvenir, en Herley, en donde Arsenal hizo las veces de local. Pero un lindo torneo hemos visto, con muy buenos equipos protagonistas. Estudiantes, Gimnasia, los dos de La Plata jugaron un muy buen torneo. Sí, lo marcábamos. Platense, Argentinos. Ha tenido también un muy buen torneo. Argentinos también. Lanús. Central. Argentinos, Banfield también ha tenido. Con muchos resultados, insisto. Se ganaron, empataron y perdieron mucho. Pero también es normal esto, porque la reserva lo que tiene que tener es justamente una rotación de jugadores. De poco te sirve tener una reserva donde jueguen siempre los mismos. Exacto. No haya desarrollo de los jugadores. Y por sobre todas las cosas, no suba a jugar esa primera. Estudiantes tuvo una caída fuerte, pero tuvo principal objetivo es que subieron muchos chicos a primera. Zapiola, Kosciubinski. Es que, claro. Palavecino. Sí. Ha tenido varios partidos. O sea, muchos jugadores de Vélez, de Estudiantes, han subido a primera división. Eso es lo bueno. Tiro libre para Vélez, el centro, el cabezazo. ¡Gol, Castro! ¡Gol de Vélez! Santiago Castro lo hizo para empardar las acciones. Gran tiro libre vino desde el vértice izquierdo. Ejecutó Julián Fernández allí con Cabrera y la aparición del número 9.
cabezazo letal de Castro para igualar el juego. Ahora las cosas 1-1 ante Platense. Siempre llegar es mejor que estar, y más que nunca en esta jugada. Fueron todos al primer palo, la pelota pasó. Bueno, entró Castro, que venía desde atrás absolutamente solo. También entraba Razo para definir a la par de él. Bueno, lo cierto es que Vélez es una pelota parada muy bien ejecutada, mal marcada por Platense, encontró el empate en el partido. Lo que no pudo desde el juego lo generó a partir de una pelota parada. Lo igualó Vélez y ahora se pone lindo realmente el partido. 9 minutos de este segundo tiempo, 1-1. Saliendo el Fortín ahora, Ulibarri. La pierde Ulibarri, la recupera Platense. Se viene a toda velocidad el calamar con Jiménez. Se frena Jiménez. La recupera Colorado. Y ahí va Colorado. ¿Le falta? No, deja seguir el árbitro. Se viene nuevamente Vélez. Atacando con Perrone. Lindo pase. Sale al corcel y se queda con la pelota ahora. Sigue sin estar contento, ¿no, Bacari? Es que no ha jugado bien Vélez. No, no. Se lo ve incómodo en el partido a Vélez todavía. El toque atrás para Seoane. Va saliendo Razo. Castro. Otra vez buscaba Ulibarri. Sigue estando muy solo Zainadine arriba. Seoane. Ulibarri, de vuelta para el 5, no va a llegar porque la marca es de Echeverría. Ha sido Sor normalmente el compañero de Zainadín. Sí. Hoy ya en primera, claro. Hoy ya está en primera. Pero ha sido por ahí el mejor compañero que tuvo, en este caso, Zainadín arriba. Le faltan 4 o 5 jugadores claves a Platense. Sí, le falta John, le falta Palacios, le falta Brandon Barbas, le falta Mauro Matis. Sí. Mauro Matis está en el banco de suplentes. Claro. Pero habitual titular, ¿no? Sí, sí. A mí es de los jugadores que más me sorprendió en Platense. Sí, un lateral izquierdo con una potencia tremenda. Hizo un golazo, recuerdo, frente a River en la goleada 5-2 de Platense. Yo me acuerdo en el partido contra el Racing, entró en el segundo tiempo y la rompió toda. Tiro de esquina para Vélez, que quiere darlo vuelta. Atención. Va a venir el envío contra el área. Vino el centro. Primer palo. ¡Arriba! Y el arquero Alcorcel se quedó con la pelota. Bueno, otra vez marcó muy mal Platense en pelota parada. De milagro no fue gol, ¿eh? De milagro no pudo conectar Perrone. Si no, estábamos hablando del segundo gol de Vélez en el partido. Salida de Platense. Toque vino para Ulibarri, abriendo juego nuevamente, la lleva Seoane, toca hacia atrás Fernández, Seoane cruza Jiménez, ya jugaba la pelota otra vez Zainedine. Bueno, te decía de jugadores de Platense. Bueno, a ver si viene un cambio Platense. Después te voy a contar algunas situaciones de los jugadores de primera del plantel Calamar. Se viene Viveros en Platense con el número 20. Si no, se va Agustín Alonso, me parece. Creo que sí, a la cancha el 20. Se va Alonso. Bueno, ingresa Viveros. Ahí le dicen a Alejo Monge que queda como segunda punta. Como hablábamos anteriormente, antes estaba jugando una especie de enganche Monge, y el que estaba más adelantado era González. Bueno, ahora pasa Monge a ser el segundo delantero. Tiro libre
Lindo tiro libre. Sí, interesante. Pero apareció muy poco González en Platense, ¿no? Sí. No, no lo hemos nombrado mucho. Que ahora seguramente va a jugar un poco más retrasado. A mí me había gustado Alonso en el partido. Sobre todo en el primer tiempo había jugado bien. Me había parecido lo mejor de Platense. Tiro libre para el Calamar. ...14 minutos de este segundo tiempo... ...1-1 la historia... ...Monje para ejecutar... ...pelota parada que tiene Platense... ...que quiere volver a ganarlo... ...vino el centro nomás de Monje... ...arriba... ...atrapa la pelota sin problemas Lucas Escobar... No pudo darle con la cabeza a Echeverría. Tuvo una buena cobertura por parte de Gómez. Y bueno, después ya le pegó incómodo la pelota con la pierna izquierda. Le dio hacia arriba. Era fácil para jugar. Pero otra vez Platense, en este caso, lastimó con la pelota aérea. No ha sido bueno el partido de ninguno de los dos defensivamente en ese aspecto. Sale del fondo Platense otra vez. Atacando por el sector derecho. Se va frenando ahora. El toque hacia atrás. Balón para Colorado. Devolución de Colorado. Se viene el recién ingresado Viveros. La pierde Monje. 15 del segundo tiempo. Seoane. Ulibarri. La cuida Ulibarri. Bien, Jean. Bien, Jean. Recupera Fernández. Se viene Fernández. Ataca Vélez. Otro centro de Fernández hacia el área. Arriba la cabeza de Piñani para cortar. Iba luchando por allí Viveros. La termina perdiendo. Ya se juega con una tónica similar al primer tiempo. Con Vélez más en campo de Platense. Platense achicando los espacios, cortando la línea de pase. Y tratando de salir a partir de la velocidad de los mediocampistas y de Zainadín como referencia. Castro. El toque vino para Perrone. Cambio de frente de Perrone. El pase para Cano. El centro. Corta con lo justo Piñani. Otro rebote. Fíjate la cantidad de jugadores que hay en muy pocos metros. Sí. Y la cantidad de errores en los pases, ¿no? Porque es que eso te obliga. Al haber tan poco espacio para jugar, es mucho más difícil ser preciso. Por eso... Decía, hay mucha gente, muy poco espacio dentro del campo de juego. Tiro libre para Vélez. ...17 del segundo tiempo. Atención. Viene el envío contra el área. Segundo palo pasado. Termina devolviendo con la cabeza. Valdivia. Quería salir la contra para Platense. No podía. Finalmente la recuperación por parte de Ulibarri. Toque hacia atrás ahora de Santiago Castro. Escobar con la pelota. Jugando Valentín Gómez. De vuelta para Cano. Qué bien que pivotearon. Atención, se viene Vélez por el segundo. Es un golazo. ¡Oh! Sacó al Corcel. Sacó al Corcel lo que era gol de Ojeda. Lo tuvo Thiago, el número 11 de Vélez. Qué bien al Corcel. Pero qué bien, porque se le plantó. No le dejó espacio. Ojeda definió cruzado. A ver. Y ahora se viene Platense por el segundo. Atención, remate al arco. Piden mano. Piden mano en el remate de Fede González y se lo dan. Cobró la mano el árbitro. Nah, para mí fue penal esta. A simple vista fue penal. Después vamos a ver la repetición. Mira, lo tuvo primero Vélez. Una gran tapada por parte del Corcel. Y en la contra quedó solo González. Lo que marcábamos de cuánta gente tenía Vélez en lugares ofensivos y cómo le costaba cubrir, sí, los espacios. Penalazo. Sí.
Clarísima. Dos penales hizo Razo. Sí. Y esta te digo que es de amarilla, por lo menos. Por lo menos. Sí, sí, porque levanta el brazo para cortar la pelota. Va a irse Zinedine. Se estaban peleando allí, discutiendo a ver quién tenía que ejecutarlo. Yo tengo mi teoría al respecto. Salvo que tengas un gran especialista, los penales siempre el 9. Irá Zinedine. El 9 es el goleador. Y sí. Es el que tiene que llenarse de gol para ganar en confianza. Salvo que el 9 le pegue muy mal. Claro. Y obtenga que es un Ortigosa, por ejemplo. Hay penal para Platense otra vez. 19 del segundo tiempo irá Zinedine. Después de la mano de Razo. Penal para el Calamar. Va a dar la orden el árbitro. Acomoda Zinedine para pegarle. Penal para Platense. Va a Nadir. Va Zinedine. ¡Gol! ¡Gol de Platense! Nadir Zinedine lo hizo nuevamente. Casi 20 del complemento. Lo gana el Calamar 2-1 ante Vélez. Y esta vez fue distinto. Lo esperó hasta último momento. Zinedine cerró el pie, le pegó cruzado. Intuyó bien el arquero Escobar, pero bueno, fue muy fuerte el tiro. Venció las manos del chico de Vélez. Y Platense, en una arremetida como en el primer tiempo, y de penal, convierte el segundo gol del partido. El Calamar gana 2-1 cuando hay un cambio en Vélez. Ingresa Cabral con la número 15. Ya veremos quién es el que salió. Se es fue Elías Cabrera. Cabrera, sí, el 10. Y también el 16 a la cancha en Vélez. Thiago Fernández por Ojeda. Sí, Thiago Fernández por Ojeda. Pensar que Ojeda tuvo la del gol de Vélez. Y en la réplica terminó convirtiendo Platense, que ahora está ganando 2-1. Sí, sí, lo marcábamos anteriormente. Platense intenta jugar a eso, al espacio que le dé Vélez, porque aparte el partido se planteó de esa manera. Yo no sé si era el objetivo inicial, pero Vélez se plantó con mucha gente en campo rival y a Platense no le quedó otra que achicar espacios, que jugar en pocos metros y aprovechar la velocidad de Zinedine. ¿Querés volver a ver las mejores jugadas de cada fecha, conocer más sobre tus ídolos o consultar toda la información de los torneos que organiza la Liga Profesional de Fútbol? Seguí a las redes de la Liga y sé parte de su comunidad. Podés ganarte importantes premios. Aquí pelea Colorado. La gana el colombiano. Se viene Colorado. El toque vino para Zinedine. Zinedine jugó muy bien atrás. Atención, se viene Platense. ¡Ay! Lo movieron. Para mí, esta fue más penal que las otras. ¿Eh? No sé si que las otras. La última fue imposible, pero fue penal. Clarísimo fue penal. Para mí se lo comió el árbitro, ¿eh? Fue penal, lo corrieron de atrás. Pero clarísimo, pero aparte creo que era monje, ¿no? ¿Sabes que era imposible comérselo? Porque estaba cerca del árbitro. Claro. Y porque era el único jugador que estaba dentro del área. Imposible comérselo. Fue el no querer acumular penales. He sido empatada Vélez en esta. Qué cosas esas, ¿no? Pero era penal, era penal. A ver, después veremos si lo repite. Aparte, si sos clarísimo árbitro y los tres son penales, ¿quién te va a discutir al contrario? Y me si parece que hay que destacar el hecho de que si hay ocho, que se cobre. Ahí está, a ver. A ver si es esta. No, esa no es. Acá marcan un pase atrás. Sí, que no, para mí no es pase atrás. No es pase atrás. Sale de fondo Vélez con Thiago Fernández. Pelota afuera. Lateral para el Fortín. 23 del complemento. 2-1 está ganando Platense por ahora. Mañana de jueves, mañana de reserva. En vivo se acaba el campeonato. Para estos dos equipos con este triunfo, Platense termina quinto en el torneo, nada más y nada menos. Sigue ganando Defensa y Justicia. 1-0 sobre Lanús. Siguen empatando en el clásico santafesino Unión y Colón. El remate que vino. Centro o buscapié. Lo cierto es que la atrapó al corcel. Y 1-1 están Banfield y Arsenal. A las 5 de la tarde se juega el partido entre Estudiantes y Aldosivi en Citibel.
Mañana Atlético Tucumán River, Patronato Gimnasia, Talleres Independiente, San Lorenzo Newell's, todos a las 9 de la mañana y a las 5 en Arroyo Seco Central, frente a Huracán. Sábado, 9 de la mañana, Boca Central Córdoba y Argentino Sarmiento. Y el domingo, a las 5 de la tarde, Racing y Godoy Cruz. Recordemos que hasta marzo no se pueden desdoblar partidos. Exacto. Porque hay horario desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no se pueden jugar partidos. Sí, igual te digo una cosa. No sé, en lo que es inferior, no sé si se respeta tanto. Es más para reserva primera eso. Es que generalmente ya las inferiores van terminando sus campeonatos. Claro, es verdad. Lo que me decís vos, porque son los inferiores de AFA, terminaron el torneo a fines de octubre y lo empiezan, si no me equivoco, el 18 de marzo. Claro. Y bueno, en este caso quedan apenas finales, ¿no? Que se juegan a las 9 de la mañana o después de las 5 de la tarde. Sí, 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 exactamente. Igual hoy estamos con una temperatura más que agradable. Ideal está hoy, ¿eh? Sí, es cierto lo que marcás, porque aparte se ha jugado la final de infantiles incluso, entre Boca y Argentinos, sí. La prenovena, y se jugó en cancha de Chacarita a las 5 de la tarde. Claro. Me desdigo al segundo. Hoy tranquilamente se podía haber jugado al mediodía, si querían, porque la temperatura está agradable. Sí, pero está bueno, agradable, pero a la mañana el sol picaba. Sí, ¿eh? Sí, es cierto. 25 tenemos del complemento. Lloverá hoy, no creo, ¿no? Y se ha anulado ahora, ¿eh? Pero estaba anunciado lluvia, sí, ¿no? Sí, sí. Pelota para Monge. El centro que viene hacia el área. Pelota bollando, la saca Fernández. Recupera el balón Vélez. Otra vez la vuelve a ganar. En este caso Valdivia. Piden una falta. La saque de meta para Vélez. Tiene razón el técnico. Tiene razón el técnico platense. Tiene razón. El árbitro es como que tiene culpa de haber cobrado dos penales para Platense. Dos penales que, por cierto, fueron. 26 del complemento. Hay una frase en el fútbol que es la de llevar el partido, de conducir el claro. Partido. Que es totalmente errónea. El árbitro justamente tiene que hacer todo lo contrario. Lo que tiene que dictar es justicia. No conducir el partido. O sea, si vos me decís... No, cobrar lo que es. Después, obviamente, hay partidos que permiten quizás un juego más fluido. Y por ende vos podés adaptarte a que ese partido continúe no cobrando faltas pequeñas. Quizás un pequeño agarrón lo podés dejar pasar. A eso me parece que hay que llamar conducción. Sí, después, si hay una falta, tenés que cobrar. Y si hay un penal, tenés que cobrarlo. O saber marcar el partido de entrada con algunas tarjetas para que no se terminen pegando. Exacto, exacto. Desde ese lugar yo te lo compro. Ahora, después de la conducción para generar una justicia equitativa. Y no. La verdad, la justicia no tiene que ser equitativa. La justicia tiene que ser real. Cobrar lo que realmente pasa. Si hay 5 penales, cobrar 5 penales. Y si tiene que haber 3 expulsados de un equipo... Que se expulsen. Lamentablemente se desvirtúa el juego y sí. Pero es lo que pasa en el partido. Aquí recupera la pelota Vélez. Ha jugado mal Vélez, Sí, le ha costado. Vos sabés que se quitó espacio solo Vélez en el partido. Y eso Platense lo aprovechó muy bien hasta ahora. Es más, fíjate que no ha tenido situaciones... Salvo el mano a mano de Ojeda, previo al segundo gol de Platense... No ha tenido situaciones cara a cara con el arquero. Han sido remates de media distancia. Las posibilidades de Vélez, bueno, y más allá de la jugada del gol, que fue una pelota parada. Aquí se viene Platense, atención. Lindo pase para Zinedine, devolución de Zinedine. Está el tercero. ¡Gol! Platense, gran pase de Nadir Zinedine, para nada egoísta, el número 9, se dio el balón y apareció fantasmal de el número 20, si no vi mal, abrió el número 3, perdón, abrió Valdivia para definir al gol en 28
de este segundo tiempo. Lo pasa a ganar Platense 3-1. Está arriba el Calamar. El gol lo hizo González. Platense 3, Vélez 1. Bueno, y lo marcábamos antes. Vélez acumula gente en poco tiempo, en poco espacio. Se quita espacio justamente para jugar. Platense todo lo contrario. Amplía su espectro cuando tiene la pelota. Muy bueno lo de Zainedine, pero muy bueno. Muy bueno no solo por el pase, sino también por tirarse al costado, por sacarse de encima la marca de esa manera, desde el engaño, y después por la pelota puesta de primera. Dale. Atención, se viene Vélez, quiere descontar de nuevo el remate, que se va por encima. El que le pegaba era Thiago Fernández, sí. Bueno, te decía, y por dar el pase de primera después para González, que definió muy bien, a contrapié ante la salida de Escobar, no pudo hacer absolutamente nada. Bueno, y Platense gana 3-1, y está bien que lo gane Platense 3-1. Está bien porque me parece que ha sido más inteligente, tuvo menos la pelota quizá que Vélez, hasta pudo haber sido hasta por decisión propia, y supo jugar su partido mucho mejor que Vélez. Vélez impuso condiciones, pero no supo cómo rematarlo, cómo imponer condiciones también desde las llegadas a partir del juego. Le ha costado mucho a Platense. Lo decía Juanma, ha sido muy impreciso, no ha tenido mucho control de juego. Y mira Platense cómo llega. Y Platense que realmente es un equipo efectivo, que no tiene que llegar muchas veces para convertir muchos goles. Lo vi, recuerdo, frente a River, que habrá llegado 6 o 7 veces y le hizo 5 goles. Y bueno, está muy bien. Mira si mete a Mauro Matis ahora, que es un tractor llegando desde atrás. Digo, la puede llegar a pasar mal. Uno me dirá un lateral izquierdo, sí, un lateral izquierdo. A veces laterales son los que marcan la diferencia. Ahí gol de Colón. En el 15 de abril está ganando 1-0. Ante Unión el clásico santafesino. Aquí 30 minutos del segundo tiempo. Gana Platense 3-1. Y tiene que reaccionar Vélez. Iba con Ulibarri. Amaga el número 4. Sale del fondo Ulibarri. Presiona, termina perdiendo el balón. Recupera Platense. Va con Viveros. Devolución de González. Era falta, ¿eh? Se enoja y con razón Walter Corigliano. Aquí la pelota es de Perrone. Valentín Gómez. Concentrado la marca en el medio. Va a venir el centro. Centro ahora de Cano. Buena bolsa. Cortó con lo justo Valdivia. Cuando quiera, dámelo. Entró el 19 en Vélez. Que es Osorio. Y vamos a ver quién es el que sale. Es centro delantero, Osorio. Sí. Habitualmente. Veremos si salió Castro, el autor del gol. O salió otro. Pelota para Osorio. Pierde con la marca de Colorado. Se fue Ulibarri. Veremos, seguramente Julián Fernández hará toda la banda. Y Castro jugará como delantero. Hay tiro libre para el Fortín. 32 del complemento. Acá parecería ser de esta vía, ¿no? La forma más sencilla que tiene Vélez de llegar al descuento. Jugando. No le ha salido una, a lo largo de la mañana. Le va a pegar Fernández. Vino el centro de Julián. Arriba, segundo palo. Qué bien le pega la pelota a Julián Fernández. Sí. En palma. Sí, en movimiento. De vía pelota parada, es un jugador interesantísimo y es muy joven. Ahora te voy a decir la edad exacta. Tiro de esquina para Vélez. Va a venir el envío contra el área. El pase en corto. Vino para Fernández. Otro centro.
La pelea de Santiago Castro. Se caía. Rubén Fernández tiene 17 años, es 2004. Claro. Chico, unas condiciones. Cuando hablábamos de fábrica de extremos de Vélez, bueno, ahí tenés otro caso. Aquí se viene Zainedine por el cuarto, el centro. Algo pasado. La va corriendo igualmente Viveros. Qué partido que ha jugado Zainedine, ¿eh? O sea, es que no me ha tocado verlo jugar mal nunca, Zainedine. Lo hice contra Racing, contra Argentino. Y con poca compañía, ahora un poco más, ¿no? Pero sí, con muy poca compañía de sus pares. Sí, por eso te decía, en otros partidos cuando estaba short era otra cosa. 21-17 la cancha. Matías se fue González, Moravec el primero que ingresa. Moravec ha sido titular en algunos partidos. Y el 21, que es, perdón. El 17, se va Colorado. Se va Colorado. El 17, que es Pablo Ramírez. La marcábamos de Colorado, no ha tenido participación en el partido. Muy poca, por lo menos. Decía, con Augusto Jota había tenido por ahí otra compañía, se añadían otros claro partidos. Hoy juega distinto Platense, pero es un equipo muy eficaz. Lateral de Vélez. Corta Jiménez. Servicio de manos que ya hace Seoane. Recupera la pelota del Calamar. Hay una falta. Y ahora tiro libre. ¿Qué será para Platense? La infracción fue sobre Monje. Bueno, después cuando quieras, antes que termine, te voy a dar los 17 jugadores de Platense. Dale. Que tienen que dice, pero vamos con esta. Atención, se viene Ramírez, soltó el pase para Monje. Monje que le pifió y la terminó pifió atrapando Escobar. Bueno, De Sabato, Andrés De Sabato es uno de ellos. Luis Ojeda, el arquero, tiene que definir. Luciano Recalde, que está lesionado ahora, que fue titular todo el año. Lamberti. ¡Apa! Falta. Uy, mirá qué tiro libre que tiene. Falta y tiro libre para Platense. Y afuera. Esta fue afuera, sí. Claro, no, afuera. Ah, se va Valentín claro, Gómez, expulsado. Sí. Bueno. Expulsado Valentín Gómez, Vélez con 10. Qué partido de la dupla central de Vélez, ¿eh? Sí, tanto que lo habíamos elogiado sí en la previa, quedó expuesto Valentín Gómez. Un chico que juega muy bien, pero que le salta la cadena habitualmente, ¿no? Sí. Es un chico también muy joven, Valentín Gómez. Muy joven. Aquí vamos a ver la falta. Lo van agarrando y después Valentín Gómez lo cruza. Y es falta. Sí, a ver, sí, no tiene gravedad la falta. Es una falta donde apenas lo toca. Pero no queda otra de expulsarlo porque queda mano a mano con el jugador. Antes del tiro libre, te pregunto si querés contar con toda la información de la Liga Profesional de Fútbol, noticias, estadísticas, premios y mucho más al alcance de tu mano en la app de la Liga. Descargala en el App Store o en Google Play. Hay tiro libre para el Calamar. Le va a pegar Monje. El 10, Monje al arco, por arriba del horizontal. No había espacio para que la pelota pase por arriba de la barrera y baje. La pelota se fue por encima del travesaño. Estaba parado bien en su poste el arquero Escobar porque intuía que la pelota podía llegar ahí. Bueno, eligió la más difícil. El chico de Platense se fue por encima del travesaño. Corner para Vélez. Con 10 ahora el Fortín, con la expulsión de Gómez, centro de Fernández que vino. Sale el Calamar ya, algo más replegado, claro, con el ingreso de Ramírez para tratar de salir de contra.
La lleva Vélez. Ataca el Fortín, casi 39. Castro, que la abre. Saliendo del fondo el Calamar. Qué buena pelota. Qué lindo pase, atención, se viene Platense, el cruce. Zainedine hizo todo bien. Jugó un partido extraordinario el delantero de Platense. Muchas veces solo contra toda la defensa de Vélez. Lo escuchaste clarito, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿qué sería el no tomar riesgo en el fútbol? Es un juego tan dinámico el fútbol que es difícil hablar. Caños en el área, no creo que nadie haga. No, pero quizás no salir ya jugando. Pero a veces no es algo que ha hecho Platense igual a lo largo del partido. Pero a veces no salir jugando significa que la pelota vuelve rápido también de otra manera. Si la terminas rechazando mal. Es muy difícil el no tomar riesgo. A mí una frase que siempre me hace ruido, que es cerrar el partido. Si supiésemos cómo se cierra un partido, claro, sería todo mucho más fácil, ¿no? La única manera de cerrarlo definitivamente es haciendo otro gol, ¿no? Claro. Pero bueno, es algo implícito en el fútbol, ¿no? Quizás la concentración, quizás estar más atento. Y el tema de la concentración cuando estás cansado es más difícil. Aquí se viene Vélez. Otra vez con Julián Fernández. Va a echar el centro, amaga. Fernández. La cuida el número 7. Pensaba en la expulsión de Valentín Gómez, ¿no? Y la expulsión de cualquiera de los futbolistas que hoy está en cancha. Te priva de... ¿Remate el arco? Uy, pasó cerca. Pero digo, te priva de arrancar el campeonato jugando. Y es muchísimo, ¿eh? Para estos chicos que están en formación, vos pensás que jugás toda la pretemporada... Para los suplentes, los amistosos para los suplentes, te priva de arrancar el campeonato. Y después tenés que ganarte un lugar, porque claro, aparte de esto te hace jugar. Bueno, cuando hay cambio en Vélez, ingresa el número 18, Rebecky. Y ahora vamos ¿quién a ver se va, quién sí. que se va. Ha sido Fernández, pero ahora vamos a confirmarlo. Y puede ser, estaba amonestado. No, Fernández sigue en cancha. Fernández está del otro lado. Sí, sí. Yo lo pensé por la ubicación en la cancha. Ahí lo vemos a Rebeck, el que se fue Perrón, el 8. Ahí está. Se viene Vélez. Centro hacia el área, no pudo. Rebeck, el recién ingresado. Va a luchar a Santiago Castro. Incansable Castro. No, qué juro, al revés, de la tierra. Era falta, sí, del hombre de Vélez. Claro, la tiro de Vélez para Platense en salida. ¿Cómo se le complicó el partido a Gonzalo Krimerman después del segundo penal que cobró bien? Hasta ahí venía impecable. Exacto. La expulsión estuvo bien, pero después... No cobró un penal clarísimo para Platense. Y algunas jugadas mínimas. Esta no es mínima, pues es un tiro libre muy peligroso. Sobre todo desde la pegada de Fernández. Pero ha influenciado mucho el partido. Tiene mucha influencia. Tiro libre para Vélez. 42 minutos del segundo tiempo. Vino el centro hacia el área. Arriba el cabezazo por encima del horizontal. Otra vez. Bueno, esto es corner. El otra vez y el enojo de la gente de Vélez, de Platense, perdón. Centro hacia el área. Pelota boyando afuera. Bueno, minuto 43. Yo no me animo más a decir que un partido está cerrado. Porque hemos tenido situaciones rarísimas dentro de este torneo de reserva. Pero parecería ser que a Vélez se le están acabando las balas como para poder llegar al empate del partido. Se le está haciendo largo este 3-1 a falta de 2 minutos más el descuento. Salida de Platense. El pase que viene, atención. Va para Zainedine. Adelantó demasiado Zainedine. Qué mal controló, una pena. Y te digo que era para definir de primera. Si definía de primera, agarraba a Escobar caminando. Saca Giovane.
Pelota para Castro. Otra vez jugando Vélez. Va a venir el centro. El rebote, Castro. ¿Vos sabés que lo cobró el hombre de Vélez? No, no, insólito, ¿eh? Lo cobró Castro el penal, porque Castro iba a patear y agarró la pelota con la mano. Sí, sí, y sí. Y te lo cobró penal. No, no, pero es muy malo lo de Krimerman, ¿eh? Sí. Es muy flojo el arbitraje. Verdaderamente. A ver, yo no discuto si fue penal o no. Me parece que a simple vista lo fue. Pero no lo iba a cobrar. A ver. Es penal, sí. Es penal, está claro, pero... Ahí está. Lo mira a Castro y después lo cobra. Increíble. Increíble. Y ahora acá se gesticula Krimerman. Bueno, el penal es penal, no hay discusión, ¿eh? Pero realmente el árbitro tiene formas muy llamativas de marcar las acciones con las cuales dirige. De hecho, el primero no marcó el punto penal. El primer penal. Bueno, partido bastante accidentado en cuanto a las incidencias. Penal para Vélez, que quiere descontar. Tiempo cumplido, ya 45. Va a ir Castro, cara a cara con Alcorcel. Qué lindo, si descuenta Vélez ahora van a quedar 5 más o menos. Con el partido 3-2, claro. 5 son los minutos que se adicionan. Bueno, se tiene que ir Razo o no estaba amonestado. Sí, Razo sí. Razo no. Amonestado Razo y Monje. Razo zafó en la jugada del penal, ¿te acordás? Claro. Irá Castro, hay penal para Vélez. Penal para Vélez, va Santiago Castro, tiró, tapó el Corcel. Tapó el Corcel con los pies el arquero de Platense. Se quedó con lo que era el descuento de Vélez. No, mal que le pegó. Qué mal que le pegó Castro, sí. Me parece que le pegó al piso, pero fue muy, muy lenta la pelota. No le quiero quitar méritos al Corcel, obviamente. Bien por el arquero que rechazó con los pies. Mira, a ver. Fue como en puntitas de pie. Se adelantó al Corcel, ¿eh? Sí. Lo podría haber repetido el penal, tranquilamente. Pero fue en puntitas de pie muy suave el disparo. La oportunidad que perdió Vélez de meterse en partido. 6 minutos más, ¿no? Exacto, hasta los 51 vamos. Falta dura sobre Jiménez. Tiene que ser amonestado, ¿no? Y debería. Lo que corrió Jiménez, lo que jugó. Sí. El 5 de Platense. En el primer tiempo, casi que sacándose de encima a Cabrera. Cabrera no le permitió tocar la pelota. Y después ha sido fundamental en el manejo. Tiene un caño, parece que no llegó a prosperar. La pelota me parece que había pasado por el costado. Pero hubo falta sobre Jiménez. Un partidazo número 5 de Platense. Cubre ese balón Cano. Va saliendo del fondo Vélez. Recupera Platense. El amago. El toque que viene. Otra vez Cano y pelota al córner. Bueno, se vienen dos cambios en Platense. Se vienen el número 18, Santiago Quinteros, y el número 19, Osorio. Se va la gran figura de la jornada. Se va Zinedine. Fusilado Zinedine, ¿eh? No puede más, ingresa Osorio. Perdón, Juan Duarte. Osorio es el de Vélez. Juan Duarte. Se fue Jiménez también. Sí. Para el ingreso del 18. De Santiago Quinteros. Quinteros. Otro tiro de esquina que será para Platense. Ya se acaba el partido. Quizás los dos mejores jugadores de Platense, ¿coincidís? Zinedine y Jiménez, sí. A mí me había gustado mucho el primer tiempo de Alonso en Platense, pero para mí están entre los dos mejores. Y Alcorcel, que para mí con el penal atajado... No, ¿sabes qué? También que para mí fue más difícil que el penal, el mano a mano de Monje. Exacto, se sube al podio. Claro, derivó en el segundo gol de Platense eso.
Le pega ya Escobar. Pelota afuera. Se va acabando la acción en el año para Platense y para Vélez. Aquí en el predio, Mariani Dolan. El centro con las manos que vino. Buscaba Castro. Corner para Vélez. Mirá si hubiese convertido el penal Castro, ¿no? Lo que sería el partido hubiese cambiado completamente. Este corner sería tremendo. Irían todos a buscarlo. Corner para Vélez. 49, vino el centro, arriba el cabezazo, desviado. Otro tiro de esquina. Centro que vino. El despeje, el rebote. Y la pelota muy desviada. Salida desde el arco para Al Corcel. Se los nota cansados a los jugadores. Ya es fin de año, muchos partidos, muchísimos partidos. Pensar que muchos de estos chicos juegan en divisiones inferiores también. Sí. Vienen con una acumulación de partidos importante. Más allá de que hubo un pequeño quiebre este año, sobre todo en inferiores, por la pandemia, donde se ha frenado el torneo. Fue un año muy largo para los chicos que juegan al fútbol. Aquí Cabral con la pelota. 50 de 51, ya se acaba, será la última para Vélez en el partido y en el torneo. El centro que vino arriba, sobrepasó a todos el rebote. Otro centro, muy desviado por parte de Giovane. Va a salir Al Corcel y se va a acabar la historia. Queñito para Platense esta, ¿eh? La vuelta primera después de muchísimos años. Un buen torneo en líneas generales. Ha competido bien el Calamar. Y este muy buen torneo de reserva. Que para muchos puede ser un dato menor, pero también es una muestra de que Platense tiene material para seguir subiendo chicos a primera y competir de la mejor manera en la máxima categoría. Se acabó nomás el torneo para Platense y para Vélez con victoria. Calamar ganó Platense, ganó el marrón. Ganó 3-1. Con dos goles de Zeinedine y uno de Fede González sobre Vélez. Descontó Santiago Castro. Se termina el año para ambos. Gran torneo de los dos. Pero hay que destacarlo de Platense, sin dudas. Un equipo que llegó desde la Primera Nacional. Que ascendió allá por el mes de febrero. Y que realmente ha hecho una labor enorme. Tanto en Primera como también en Reserva. Cerrando quinto ahora el campeonato. Es cierto, faltan algunos partidos todavía. Pero quizás importe poco la posición. Yo creo que lo destacado es el laburo que viene haciendo Platense. Tanto en divisiones formativas como ya en este último paso, que es la reserva. Ganó Platense 3-1 sobre Vélez. Cierre de año fantástico para el Calamar. Vélez, obviamente, va más allá de esta derrota. Clasificado en primera división ya a la Copa Libertadores del año próximo. Un gran torneo, sumó muchos puntos el equipo de Julio Bacari también en reserva. Y nosotros de a poquito comenzamos a despedirnos. Victoria de Platense 3-1 sobre Vélez aquí en el barrio porteño de Saavedra, David. Una muy buena victoria y merecida victoria de Platense, que fue más que Vélez, que impuso condiciones en el partido. Que más allá de que muchas veces, o que por ahí tuvo menos la pelota, que jugó más en su campo. El partido se le dio a su gusto, tuvo en Zeinedine su gran figura, un jugador que juega realmente muy bien. Jiménez, buenos rendimientos también en Alonso, en Monge. Los centrales estuvieron muy firmes. Como decía Juan Matucci, Al Corcel fue fundamental en el partido porque tapó un mano a mano que podría haber cambiado la historia. Era el 2-1 para Vélez y de esa contra terminó el 2-1 para Platense. Y además contuvo un penal que podría haber metido a Vélez en el partido en los últimos minutos. La verdad que una buena victoria de Platense. De Vélez hay que decir que terminó un año de mayor a menor, que había arrancado bien en los torneos de reserva, que parecía uno de los candidatos. Vélez es una candela inagotable en el fútbol argentino. Muchos de estos chicos seguramente van a jugar en primera. Creo que el caso de Julián Fernández, sí, juvenil, o el mismo Valentín Gómez, que más allá de que hoy se fue expulsado.
El caso de Perrone, de Cabral, son chicos que juegan muy bien. Muy bien, y que seguramente el mismo Cabrera van a tener muchos partidos en primera división. Y creo que ha sido un año fructífero para todos. Lo veremos después el año que viene. ¿Cuántos de estos chicos pueden estar jugando en primera división en sus clubes o quizá a préstamos en otros equipos de otra categoría? Vos sabés que el otro día charlaba con un dirigente y me decía que ha sido muy importante la difusión de los partidos de reserva para que estos chicos sean vistos también por otros clubes. Antes era un trabajo de scouting solamente. Claro. Hoy es un trabajo ya de... o mucho más preparado para el scouting, o también ya de gente que ve fútbol y dice, che, mirá que este chico juega bien, el 6 de la reserva de tal. Exacto. Y creo que ha sido muy productivo. De mi parte también agradecer a toda la gente de la Liga Profesional por dejarnos participar. Seguramente el año que viene también estaremos en la transmisión de los partidos de reserva en un proyecto que viene en crecimiento, que viene avanzando a pasos agigantados y que ha sido un éxito rotundo este año en cuanto a participación de la gente, a cuánto se han metido, no solo de los hinchas comunes, sino también de los familiares, de los periodistas, de los grandes medios en las transmisiones de reserva. Bueno, acá vemos los goles del partido. La primera, el penal de Razo sobre Zainedine. Indiscutible. La falta, la muy buena definición de la figura del partido del 9 de Platense, que esperó que Escobar se tire para un lado y la tocó suavecito para el otro. Platense, que en ese momento quizá no era más que Vélez, se imponía 1-0 en los primeros minutos del partido. Llegó el segundo gol, centro al corazón del área chica, no sale el arquero. Llegó bien Castro, que arrancó desde atrás. Había llegado casi que a la par con Perrone, definió el número 9 para poner el 1-1. Hubiera sido gol de una jugada riesgosa en favor de Vélez. Un mano a mano de Ojeda bien tapado por el arquero de Platense, Alconcel. Bueno, en la contra, inmediatamente seguido de esta jugada, parecía gol de González. La mano de Razo, que no fue amonestado en esa jugada tampoco. Le pegó fortísimo, cerrado. Se tiró bien a jugar. No pudo contenerle, venció la mano el disparo del chico de Platense. Y puso el 2-1 en el partido. Platense se empezó a acomodar mucho mejor. Inmediatamente después de esta. Buen pase de Zainedine. Mejor definición por parte de González a contrapié de Escobar. Para poner el 3-0. El 3-1, perdón. Y uno decía, uno no se anima a decir nunca que el partido está liquidado. Y mucho más en estas categorías. Porque el torneo nos ha dado muchas chances de que sea distinto. Y mucho más después de que llegaba esto. El penal cobrado, que lo terminó cobrando cuando agarró la pelota Castro con la mano. Indiscutido penal, ¿eh? Había sido penal también. La mala definición por parte del número 9 de Vélez. Buena contención por parte de Alconcel, que es cierto, se adelantó. Se pudo haber repetido, pero una de las figuras del partido, sin dudas, ha sido el arquero de Platense, que le permitió al Calamar cerrar el año de la mejor manera y ganar este partido por 3-1, Juanma. Nos vamos, David. Un placer realmente haber compartido no solamente esta transmisión, sino a lo largo del año, todas las jornadas del torneo de reserva contigo. También a modo de despedida en este último partido del año, tanto para Platense como para Vélez. El agradecimiento para los clubes, para toda la gente que ha trabajado en producción, camarógrafos y demás. Así que, de mi parte, nada más. Saludarlos. Aquí ha ganado Platense, fue 3-1 sobre Vélez. Abrazo grande para todos. Chau.